¿De qué estuvimos hablando la semana pasada? What did we speak about last week? Se te devolverá siete veces más. You will ¿Cuántos get sevenfold what you have lost? ¿Cuántos recibieron esta palabra? How many of you received this word? Amen. Amen. Bueno, he estado recibiendo también muchas preguntas y algunas sugerencias. I've been receiving a lot of suggestions and questions. Muchos me han preguntado cómo estoy tratando sobre el tema de cortes celestiales. Many have asked me since I've been talking about celestial courts. Cortes celestiales es un tema muy profundo y se va a encontrar en todas las partes de la Biblia. It is a very profound topic and you will find it everywhere in the Bible. Y quiero hemos estado entrando en la introducción de este tema. And we have begun with the introduction of this topic. Pero hoy quiero hablar porque me han estado preguntando mucho sobre la limpieza de la línea de sangre. But many have asked me about cleaning the line, the bloodline. Hay varios hechos relacionados con la línea de sangre. There are many facts related to the bloodline. Y que nosotros tenemos que tener en cuenta. That we must be aware of. Este proceso, this process, nos va a ver a nosotros reflejados. Is going to allow us to reflect. Va a abrir nuestros ojos. Will open our eyes. Es como cuando usted comienza a abrir un cofre que le regalaron de su familia pasada. It's like when you begin to open up a container that your family has given you. Y usted nunca ha abierto los recuerdos. And you have never opened up the memories. Y hay recuerdos que están sellados. And there are memories that are sealed. Pero se necesitan abrir. But must be open. Hay personas que dicen, ay, a mí no me gusta los recuerdos. There are people that say, oh, I don't like to remember. Sin embargo, otras personas viven de los recuerdos. And other people live off of these memories. Yo principalmente, I no me gusta estar hablando del pasado. Do not like to talk about the past. A mí me gusta hablar del presente y del futuro. I like to talk about the present and the future. No me gusta hablar mucho de lo que Dios hizo ayer. I don't really like to talk about what God did yesterday. Me gusta hablar de lo que Dios está haciendo hoy y lo que va a hacer mañana. I like to talk more about what God is doing today and what he's going to do tomorrow. Yo sé que muchas veces hemos dicho que las victorias del ayer son las fortalezas para tomar victorias en el día de hoy. I know we say many times that the victories of yesterday are the ones that strengthen us for the victories of today. Pero muchas veces, but many times, cuando vamos a los recuerdos, when we go to the memories, nos puede traer momentos de situaciones tristes. We get memories of sad events. Nos puede venir momentos de frustración. Of frustration. Y nosotros podemos amargarnos. And we may get bitter. Por eso, aprenda también lo que dice la palabra. That is why you must learn what the word also no, says. No te acuerdes de las cosas pasadas. Do not remember the things of the past. He aquí, yo hago cosa nueva. I have made all things new. Amen. Amen. Pero a veces es necesario ir al pasado porque hay cosas que están atascadas. But we know that it is needed for us to go to the back because things are stuck. Hay cosas que no se cerraron. There are things that were not closed. Ciclos que se dejaron abiertos. Cycles that were left open. Problemas que nosotros tapamos con tierra como el gato. Problems that we like to bury like a cat. Pero que es necesario abrirlo y limpiarlo para nosotros seguir corriendo. But it is necessary for us to open it and uncover it for us to see what we need to do. Y la pregunta más común que me hacen cuando comienzo a enseñar sobre las cortes celestiales. And the most common question I get when I begin to speak of celestial courts. Es que muchos desean saber cómo limpiar mi línea de sangre. Is that many wish to clean their bloodline. Y cómo yo puedo revocar cualquier derecho legal que el enemigo haya comenzado a tener y me esté enviando maldiciones. And how do I undo all the curses that the enemy has placed over my life? Yo le voy a hablar hoy lo más claro posible. I'm going to speak to you as clear as possible. ¿Cuántas vinieron a recibir? How many of you came to receive? Extiéndame su mano porque siempre me gusta hacer esto. Lift up your hands because I like to do this. Vamos a orar. We're going to pray. Y vamos a preparar nuestro espíritu para recibir. And prepare our spirit to receive. Diga conmigo en este día. So say with me. Señor, hoy vengo a recibir. Lord, I come to receive. Maná del cielo. Manna from heaven. Bendición a mi vida. Blessing to my life. Hoy voy a comer comida de revelación. I come to eat word of revelation. Y en esta mañana. And this morning, vas a abrir mis ojos. You're going to open my eyes. Y todo lo que ha estado bloqueado o detenido. And everything that has been blocked or detained. Se va a romper. Will break. Toda
venda, all veil, cae de mis ojos, will fall from my eyes, y mi espíritu, and my spirit, va a mirar, will see, va a ver, will see, y va a declarar, and declare, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus. Quiero compartir con ustedes para comenzar un video testimonio. I want to begin with you with a testimony video. De lo que ha estado pasando, no solamente acá en nuestra iglesia. Of things that have been happening, not just here in our church. Sino que también en otros lugares de nuestra nación. But in other places of our nation. El testimonio que les vamos a compartir es de la pastora de la iglesia de Virginia. So the testimony we're going to share is of the pastor from Virginia. Y ella ha tomado y ha recibido esta revelación sobre limpiar las líneas de sangre. Who has taken on this revelation of cleaning the bloodline. Trabajar las cortes celestiales. Working in the celestial court. La ha tomado de una manera tan fuerte. She has taken it in such a strong way. Para que algo se te haga realidad en tu vida. So that something may become a reality in your life. Yo quiero que usted escuche lo que yo le voy a decir. I want you to listen to what I'm going to tell usted you. Usted puede estar escucha de cuánta enseñanza yo le pueda dar. You can be here listening and listening to everything I have to teach you. Pero si usted no la aplica a su vida. But if you do not apply it to your life. Si usted no abre sus oídos y dice, lo voy a hacer. If you don't open up your ears and say, I'm going to do it. Nada va a pasar. Nothing will happen. Usted puede estar sentada conmigo 4 horas hablando. You can be sitting with me for 4 hours speaking. Pero si usted no se toma la pastilla que yo le estoy dando. But if you do not take the pill that I am giving you. No va a pasar nada. Nothing will happen. Otros me han dicho. Others have told me. Pastora, yo lo hice una vez. Pastor, I did it one time. Y no pasó nada. And nothing happened. Vamos a la aplicación de lo que sucedió con la viuda y el juez injusto. So let's apply what happened with the widow and the unjust judge. Lucas capítulo 18. Luke chapter 18. Nos hablaba de una, Jesús nos puso el ejemplo. Jesus gave us the example. De una mujer que iba delante de un juez que ni temía a Dios ni le conocía. Of a widow that went up to a judge that did not fear the Lord. Y la palabra lo dice. And the word says it. Jesús lo dijo. Jesus said dice it. Dice que la viuda iba de día y de noche. It says that the widow went day and night. Diga conmigo de día y de noche. So say with me day and night. Diga de día y de noche. Day and night. ¿Qué tiempo habrá estado esta mujer? So what time this took this lady? ¿Un mes? A month? 2 meses? 2 months? 3 meses? 3 months? ¿Un año? A year? No lo sabemos. We do not know. El panorama se queda abierto. It is open. Pero lo que Dios estaba queriendo decir, but what God was trying to tell us, que para que pudieras tener un veredicto del juez justo, is that for you to have a verdict from the just judge, tú necesitabas insistir de día y de noche, you de must, día y de noche. You must insist. Day and night. Así que para los que todavía no han recibido una respuesta. So those of you who have yet to receive an answer. Hay un momento de acumulación. There is a moment of accumulation. Donde usted necesita llenar la copa de las oraciones. Where you must fill up the cup of prayer. Pero necesita tener argumentos suficientes. And must also have enough arguments. De esto vamos a seguir hablando. And we're going to continue talking about this. Yo le voy a pedir algo, toca al que está a tu lado. And I'm going to ask you to touch the person next to y you. Y dile estas, míralo a los ojos y diles estas palabras. And look at them to their eyes and tell si them. Si te me quedas dormido, if you fall asleep, es la señal. This is the sign que tenías que escucharlo. That you must listen. Y el diablo te durmió. But the enemy put you to sleep. ¿Está listo? Are you ready? Vamos entonces. Yo quiero que producción me pueda compartir este video de lo que este video es de lo que estuvo sucediendo de esta pastora de la iglesia de Virginia. And this video we're about to watch is of the pastor from Virginia. Pasó exactamente con su mamá. And it happened exactly with her mom. Así que vamos a ver este video. So let us watch this video. Bendiciones en este día. Te saluda la pastora Yesenia. Con mi esposo pastoreamos aquí en el estado de Virginia. Y quiero dirigirme a cada persona, a cada familia que va a tener el tiempo y la oportunidad de ver este video y escuchar este video. Y espero que sea de edificación para tu vida y que algo pueda activarse en tu interior, en tu corazón y en tu espíritu después de que escuches este milagroso testimonio del cielo que te voy a contar. Un
testimonio liberado en la corte celestial. Estoy tan contenta, estoy tan feliz de lo que Dios ha hecho, ha desatado a través de las cortes celestiales. Las cortes celestiales son la llave que Dios tiene en los últimos tiempos para nosotros, sus hijos, y nosotros tenemos que ser partícipe de todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y en esta hora quiero hablarte de un testimonio liberado en la corte celestial, sí, de una persona que yo amo, respeto y admiro mucho, y esa persona es mi mamá. Mamá es una mujer de 63 años de edad, donde toda su vida ella ha sufrido de múltiples cosas: rechazo, autocomiseración, depresión, soledad, tristeza, muchas cosas emocionales de las que tú ya podrás saber, las cosas que se activan a través de todo el sufrimiento y todo el dolor que a veces nosotros pasamos a través de cada proceso que nosotros tengamos como personas. Pero también a ella se le activaron múltiples enfermedades. Mamá ha sufrido depresión alta, colesterol, azúcar en la sangre, ha sufrido también de artritis en los huesos, de hígado graso, alta presión, pero sobre todo una enfermedad que en los últimos años había estado afectando su cuerpo de continuo en continuo, y ella ya no aguantaba. Ella tenía mucho dolor, mucho ardor, muchas cosas que esta enfermedad provocó. En la desesperación que ella sentía, ella se fue a hacer unos análisis, le habló al doctor de todo lo que ella sentía en su cuerpo, el sangrado que estaba teniendo a través de esta enfermedad llamada hemorroides. La hemorroides puede provocar diferentes causas, pero cuando ya hay sangrado, eso puede llegar a un cáncer en el colon. Mamá se fue desesperada al médico, pidió un análisis, pidió que le dieran un diagnóstico de todo lo que ella estaba pasando. La revisaron, la checaron. El doctor dijo cáncer, porque cuando ya hay sangrado hay que entrar a otro método, hay que entrar a un proceso, ¿verdad?, donde ella iba a entrar a un proceso ya diferente en su cuerpo. Entonces mamá regresa triste de ese diagnóstico que le dan, de ese pronóstico, ¿verdad?, que el doctor le da en determinado momento. Dios me permite hablarle de las cortes celestiales. Mamá toma la llave, toma la revelación y me dice: yo quiero ir a las cortes celestiales, quiero presentarme. Y yo le dije: mamá, tiene que presentarse por usted misma, a pedir perdón, a liberar su perdón, a liberar su libertad. Mamá lo hizo, se presentó delante de la corte celestial a liberar un veredicto de perdón, de sanidad y de libertad. Y ahora el testimonio grande que Dios hizo a través del arrepentimiento, de la humillación, a través de pedir perdón y de arrepentirse de las iniquidades y pecados que afectaron su vida a través de los pecados de sus padres. Porque cuando el enemigo tiene un derecho legal, cuando nosotros le damos un derecho legal al enemigo, él puede tocar tu cuerpo, puede tocar tus emociones, puede tocar tus sentimientos, puede tocarte físicamente, y eso puede afectar tu vida hasta el día presente. Pues el adversario Satanás tenía una acusación delante de la corte celestial con mi mamá. Y ella pudo, a través de la corte celestial, liberar este testimonio. Ella no sabía que ella iba a recibir este milagro. El día de ayer le llaman para darle los resultados. Y aquí va el testimonio que quiero contarte y lo que quiero que tú sepas que Dios puede hacer a través de las cortes celestiales. Mamá recibe el resultado el día de ayer y le llaman de la clínica, del consultorio del doctor primario de ella, y le dice que ella está libre de cáncer, está libre de toda célula cancerosa que esta enfermedad pudo haber provocado y que no aparece nada en su sistema. Ellos no comprenden cómo esto pudo pasar, pero cuando mamá recibe la noticia, me llama a mí por teléfono y me dice: hija, recibí el resultado del doctor, me dijeron que no tengo nada, absolutamente nada. Dios hizo el milagro en mí. Yo no sabía que la corte celestial iba a liberar la salud, iba a liberar el testimonio de sanidad en mi cuerpo y en mi vida. Aparte de eso, hija, me dieron el resultado: no tengo colesterol, no tengo azúcar en la sangre, no tengo hígado graso. La gloria es para el Señor. Me siento libre, me siento viva, me siento vivificada. Y ella me dijo: gracias, hija, por presentarme esta llave, gracias por presentarme esta revelación. Dios te bendiga, te amo, te amo, te amo, hija. Mamá nunca había podido expresar esas palabras hacia mí, pero también fue libre del espíritu de rechazo. Iglesia, gente, familia, Dios lo hace. Las cortes celestiales son la respuesta. Estoy tan contenta, le doy gracias a mi Padre
Padre Celestial, por el testimonio liberado en la vida de mi madre. Durante todos los años que tengo de servirle al Señor, esta es la victoria más grande que yo he podido obtener como hija, ver a mi madre siendo libre, ver a mi madre sana, sana de toda enfermedad, y así Dios va a seguir haciendo cosas más en la vida de ella. Espero que este testimonio haya servido para edificación de tu vida. Sube a las cortes celestiales, ve a las cortes celestiales. Dios tiene la respuesta, Dios tiene el veredicto final. Él hará justicia de tu adversario con tu vida. Dios te bendiga. ¡Woo! ¡Vamos, fuerte ese aplauso! Come on, give it loud to the Lord. Wow, yo no sé si tú te puedes alegrar. I don't know if you can get happy with this testimony. Pero hay cosas que se han estado deteniendo. But there are things that have been detained. Dios a ti no te hizo enfermo. The Lord didn't make you sick. La enfermedad jamás vendrá del diablo. Perdón, viene de Dios. Illness never comes from God. La enfermedad no viene de Dios. It does not come from God. Diga conmigo, la enfermedad no viene de Dios. Say with me, illness does not come Nos from God. Hemos apoyado y conformado. We have been conformed. A decir, to say, es que este proceso Dios me lo está permitiendo. Oh, is that God is allowing this process in my life. Usted tiene que aprender a identificar procesos y pruebas. But you must understand the difference between process Porque and Dios trials. Te creó a ti con un cuerpo sano, literalmente. Because God literally formed you with a healthy body. Y dice la palabra de Dios en Colosenses 2, 14 y 15. And the word of God says in Colossians 2, 14, 15. Levante sus manos. Lift up your hands. Y usted va a repetir esa palabra hoy en su boca. And you're going to repeat this word with me. Usted quiere tener argumentos. You want to have arguments. Usted quiere levantar a hablar en las cortes y decir, Señor, vengo a presentar mi caso. You want to be able to stand up before the celestial courts and say, I present my case. Mientras más palabra de Dios cargues, the more word of God that you carry, mientras más argumento de peso tú cargues, the more weight of arguments that you carry, es la palabra de Dios, is the word of God, es la que va a pelear por ti en las cortes celestiales, the one that will fight for you in the celestial courts. Por eso Colosenses 2:14 That is why Colossians 2, 14 and 15 es una palabra que tiene que estar en tu boca. Is a word that must be in your mouth. Y dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Alguien en esta mañana tiene que alabar al Señor. Someone this morning must worship the Lord. Esta es una parte del veredicto de la cruz de Jesús. This is one of the parts of the verdict of what Jesus did on the cross. Recuerde algo. Remember something. La cruz. The cross fue la mayor transacción legal de la historia. Was the biggest legal transaction. Entienda esto. Listen to this. Levante su mano y repita conmigo. Lift up your hands and repeat with me. La cruz del Calvario. The cross of Calvary fue el veredicto. Was the verdict. Más grande. The biggest verdict. Y fue la mayor transacción. And the biggest transaction. Legal. Legal transaction de la historia. Of history. ¿Sabe lo que pasaba en la antigüedad? You want to know what happened in back in the days? Lo que estaba escrito. Everything that was written. La escritura manuscrita. The written documents. Del requisito contra nosotros. Of the requirements against us. Fue sacada del camino. Was taken out of the way. La palabra escrita a mano en griego tiene un significado. The word written by hand has a meaning in Greek. Esa acta que nos era contraria. That verdict that was made against us. Significaba en griego. Meant in Greek. Un documento legal escrito a mano. A legal document written against us. Por eso la palabra requisito en la palabra griega. That is why the word requirement in the Greek word. Significa dogma. Means dogma. Y significa ley. And law. Usted tiene que entender algo en esta mañana. You must understand something this Para morning. Nosotros poder entender la revelación de la palabra. For us to be able to understand the revelation of the word. Nosotros necesitamos ir al original, al griego, en lo que se fue escrito. We must go to the original document that was written in Greek. Para que usted pueda entender el significado.
significado real. So that you must understand the real meaning. Entonces, en otras palabras, in other words, lo que está hablando aquí el apóstol, what the apostle is speaking about here, es que el acta legal escrita a mano, is that the legal document written by hand, la ley, the law, que nos era contraria, that was against us, Jesucristo la clavó en la cruz del Calvario. Jesus nailed it on the cross. Así que cada cosa escrita ilegalmente a mano, so everything written illegally, que estaba escrita, that was written, y que estaba en contra de nosotros, and was against us, el sacrificio de Jesucristo la quitó, the sacrifice of Jesus Christ took it away. ¿Y sabe de qué está hablando esto? And you know what this is speaking about? Lo que está hablando esto es de las acusaciones contra nosotros en los tribunales del cielo. It is speaking about the accusations written against us in the courts. Yo quiero que usted entienda este principio. I want you to understand this principle. Muchas de las cosas o de las batallas que tiene el 90% de los cristianos a nivel mundial. Many of the things that, or 90% of the things that Christians are battling with, es un ataque mental de acusaciones. It's a mental attack of accusations. Y hoy yo le voy a hablar, and I'm going to talk to you, el porqué de esas acusaciones, about why those accusations, y por qué usted se tiene que presentar, and why you must present yourself. Le voy a hacer una pregunta. I'm going to ask you a question. Si a usted lo acusan de que, vamos a ponerlo simple, if someone accuses you of something simple, a usted le dan un ticket porque usted se llevó la roja, you got a ticket because you ate the red light, usted se tiene que presentar a la corte, ¿correcto? You must present yourself in front of the court, right? Porque es una acusación que está en contra suya. Because it is an accusation against you. Y usted tiene que ir a presentarse. And you must go and present yourself. ¿Qué sucede si usted no se presenta? What happens if you do not present yourself? Que comienza a subir el precio de lo que usted tenía que pagar. The price of that you had to pay starts to go up. Entonces ya solamente no lo van a acusar porque usted se llevó o que usted violó una regla del tránsito. So now you're not just going to be accused of violating a law, sino que también a usted lo van a acusar porque usted no se presentó. But you will also be accused for not presenting yourself. Y si usted no se presenta, and if you do not present yourself, usted instantáneamente, usted queda como acusado y como culpable. You will instantly be accused as guilty. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado a nivel mundial? A nivel mundial. So what has happened in the entire world? Los cristianos mundialmente. Christians around the entire ¿cuál world? Es la batalla del cristiano? What is their battle? Reciben a Cristo. They receive Christ. Eso no lo vamos a discutir porque usted recibe a Cristo y usted es salvo instantáneamente. And we're not going to argue about that because once you receive Jesus, you are saved automatically. Pero ¿qué comienza a suceder? But what begins to happen? Comienza a suceder una batalla de ataques mentales. A battle with mental attacks, de acusaciones, happen, of accusations, que a usted no lo dejan avanzar, that do not allow you to move forward. Usted se siente detenido. You feel detained. Usted nunca se siente capaz. And you never feel capable. Usted se siente la peor persona. You feel like the worst person. Ay no, porque yo no soy digno. Oh no, because I'm not worthy. Ay no, porque yo soy así y así me quedé. No, because I'm like this and this is how I'll stay. Usted quiere hacer bien. You want to do good. Pero usted se encuentra haciendo el mal. But you find yourself doing bad. Toca al que está a tu lado, sacúdelo y dile, te despiertas porque necesitas escuchar esto en este día. Touch the person next to you and tell them, I'm shaking you because you must listen. Cuando nosotros hemos estado ministrando liberación, when we have been ministering liberation, escúchame este principio. Listen to this principle. Cuando hemos estado ministrando liberación, when we have been ministering to someone, la persona entra en un trance que se nos ha quedado dormida delante de nosotros. The person enters into a trance where they fall asleep right before us. ¿Sabe por qué sucede esto? You want to know why this happens? Porque el enemigo la quiere desconectar para que no escuche. Because the enemy wants to disconnect the person so they don't listen. Por eso no es normal que usted llegue a la iglesia y se me duerma. That is why it's not normal that you come to church and fall asleep. Porque lo que está operando es un espíritu de estupor y de opresión para que tú no escuches la palabra. Because what's operating is a spirit that wants to put you to sleep so that you may not listen. Porque tú escuchas la palabra y la palabra te da vida. Because you listen to the word and the word gives you life. Yo le voy a decir algo. I'm going to tell you something. Yo hubiera dado lo que yo no tuviera. I would have given up anything. Porque hace 20 años atrás yo hubiera tenido esta revelación. To have this revelation 20 years ago. Si usted está aquí en esta mañana y está escuchando esta palabra, if you are here this morning and listening to this word, es porque Dios tiene un propósito contigo y quiere que tengas bendición. It's because God has a purpose with you and wants you to be blessed. No des por sentado esto como
como que es algo normal. Don't give this as something that is normal. No es normal. This is not normal. Lo que está sucediendo cada día que nos levantamos a dar esta palabra. What is happening every moment that we stand up to say to talk about this? Es que hay personas que están recibiendo liberación para ellos y para toda su generación. Is there, there are people receiving liberation for them and all their generations? Entonces levante sus dos manos conmigo y diga en esta mañana. So lift up your hands and say with me. Ato y reprendo. I rebuke a todo espíritu pitón. Every spirit of Python. A todo espíritu de estupor. Every spirit of stupor. A todo espíritu de adormecimiento. Every spirit of sleepiness. Que me quiere desconectar. That wants to disconnect para me. Que yo no escuche. So that I may not listen. Porque la fe. Because faith viene por el oír. Comes from hearing. Y el oír la palabra. And hearing the word. Destapo mis oídos. I unblock my ears. Destapo mi espíritu. I unblock my spirit. Me sacudo de ese espíritu. I shake from Vamos, that spirit. Vamos, mueva sus manos, dile, me sacudo en el nombre Come de Jesús. On, move your arms and say, I shake in y the name me declaro of Jesus. Libre. And I declare myself free. Voy a escuchar. I will listen. Y voy a recibir la palabra. And I will receive the word. Pues retornando a lo que yo le estaba diciendo. So going back to what we were talking about. Que lo que más ataca el enemigo es la mente. The thing that the enemy attacks the most is the mind. Ese es el campo de batalla. That is the battlefield. Tú no sirves. You don't work. No eres buena hija. You're not a good child. No eres buena esposa. You're not a good wife. No eres buena amiga. You're not a good friend. No eres una buena cristiana. You're not a good Christian. Eres una hipócrita. You are a hypocrite. Y esos son acusaciones que el enemigo está usando en contra tuya. And those are accusations that the enemy is using against Tenemos you. Que entender a nivel global. You must understand around the world. El enemigo, the enemy, él es el acusador. He is the accuser. El antidicos, he is the anti, el que nos acusa. The one that comes to attack día us. Día y de noche and delante del Padre. Day and night before the Father. Por eso es que en el Apocalipsis, that is why in Revelation, está la palabra donde Juan dice, we see the word that John said. ¿Y dónde está el acusador que los acusaba a los hermanos de día y de noche? Where is the accuser, the one that will come and accuse day and night? Ellos le han vencido. They have conquered por them. Medio del poder del testimonio. Through the power of the testimony. Y del poder de la sangre de Cristo. And of the blood of Jesus Christ. Hoy te voy a entregar una llave. Today I'm going to give you a key. Yo te puedo dar a ti un kit de llaves. I can give you a kit of keys. Para abrir una caja fuerte. So that you may open up a treasure box. Pero si usted no se sabe los códigos, usted no puede entrar. But if you don't know the codes, you will not be able to enter. Hay un tesoro. There is a treasure al cual no puedes acceder that you cannot access porque no te sabes los códigos. Because you do not know the codes. Hoy te estamos entregando códigos espirituales. Today we're giving you spiritual codes. Hoy es una mañana para que te liberes tú y liberes un testimonio para toda tu generación. This is a morning for you to free up a testimony for you and your generation. Hoy es un día para que tú liberes un testimonio para ti y para tu generación. This is a morning for you to free up a testimony for you and your generation. Amén. Amen. Entonces avanzamos. So let's continue. Entonces la escritura escrita era el requisito, pero que fue sacada del camino en contra de nosotros. The documents written were the requirements needed that were taken out by Jesus. Y esto es una buena noticia. And this is good news. Incluso. In fact, las cosas que estaban en contra de nosotros, all things that were against us, que estaban encubiertas, that were covered, ocultas, and secret, la expiación de Jesús también se ocupó de esto. The atonement of Jesus also took care of this. Dígale al que está a su lado, esta sí es una buena noticia. So tell the person next to you, this is good news. Ahora, ¿qué sucede cuando yo estoy limpiando la línea de sangre? So what happens when I'm cleaning up my bloodline? ¿A qué me refiero mi línea de sangre? What do I refer to with bloodline? Es a todo lo que me conecta a mis generaciones. It's everything that connects me to my generations. Recuerda que para que usted naciera, remember that for you to be born, hubo 14 generaciones antes de usted. There were 14 generations before you. Casi 300 años. Almost 300 years. Para que usted y yo estuviéramos aquí. So that you and I can be here today. En 300 años. In 300 years. Usted no sabe quién hizo pactos. You don't know who
made pacts. Usted no sabe quién mató. You don't know who killed. Quién asesinó. Who murdered. Quién hizo, quién se hizo un aborto. Who did an abortion. Quién hizo pacto con las tinieblas. Who did a pact with the kingdom of hell. Quién robó. And who stole. No sé, póngale todo lo que usted quiera saber. I don't know, but put everything that you may want to know. Por eso es necesario que usted entienda. That is why it is important that you understand. Que lo primero que tenemos que hacer nosotros para obtener respuestas. That the first thing you must do to receive answers. Para sanidad. For healing. Para liberación. For freedom. Para, no sé, para un milagro financiero. For a financial miracle. Lo primero que yo tengo que hacer. The first thing I must do. Y delante del Señor. Is to go before the y decir, Lord. Señor, yo me arrepiento. And tell him, I repent. Yo me declaro culpable. I am guilty. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido que ir alguna vez a una corte. I don't know how many of you have had to go to a court. Es algo, si pudiéramos decir, es algo desagradable y tenso. It is very unpleasing and tense. ¿Correcto? Correct? Yo les voy a hacer una historia de lo que nos sucedió a nosotros al llegar aquí a los Estados Unidos. I want to tell you a story of what happened to us when we had to come to the United States. Cuando nosotros llegamos a los Estados Unidos, nos tocó por nuestro caso legal de la aplicación de la ley cubana. When we arrived, due to our legal case of Cuba, de asilo político, of political asylum, nos teníamos que presentarnos a la corte para dejar un récord y que se nos fuera extendido ese parol. We had to go in front of the court so that there could be a record that was that gave us parole. Y cuando nosotros fuimos a esa corte, and when we went to that court, nos mandaron a, nunca habíamos estado en algo así. We had never been in a situation like this. Y lo primero que hicimos nosotros, and the first thing we did, usted se declara culpable, you declare yourself guilty, y nosotros no. And we were like, no. Y ahí dijimos, ¿cómo nos vamos a declarar culpable? Ni loco, nos van a mandar a la cárcel. We were like, no, we're not going to declare ourselves guilty, we're going to go to jail. Fue algo, imagínese usted, poniendo los pies en los Estados Unidos y te digan en la corte, declárate culpable. And imagine this, going to court for the first time and them telling you, you have to declare yourself guilty. A ver, ¿a cuántos les ha pasado eso? How many of you have to go through this? Tremendo, ¿verdad? It's crazy, right? Pero usted, para que usted pueda entender cómo funcionan las cortes del cielo, si usted sabe cómo funciona acá, entiende lo que sucede allá. But for you to understand what happens in the celestial courts, you must understand what happens here. Tuvo que venir el alguacil y el secretario. So the secretary had to come a traducirnos, to translate y explicarnos, and explain to y us. Y nos dijo, ustedes no conocen las leyes. And told us, you do not know the laws. Pero para que el juez le pueda dar una solución a su caso, but for the judge to give you a solution to your case, ustedes necesitan declararse culpable y pedir perdón. Sangre de Cristo. You must declare yourself guilty and ask for forgiveness. Y a nosotros eso no nos cabía en la mente. And that did not fit in our minds. Porque nunca habíamos tenido esa experiencia. Because we had never had this experience pero, before. Y no, inclusive, no podíamos hacerlo como familia. And we couldn't even do it as a family. Nos llamaron uno por uno. They called us one by one. Y tuvimos que ir delante del juez. And we had to go in front of the judge. Con nuestra manito derecha. With our right hand. Y decir, me declaro culpable y pido perdón. And say, I declare myself guilty and I ask for forgiveness. Lo mismo sucede. And the same thing Pastora, happens. Pastora, pero si yo no hice nada de lo que hizo mi familia. Pastor, but if I didn't do anything my family did. No lo hiciste. You didn't do it. Pero es un principio espiritual. But it is a spiritual principle. Los antiguos en la Biblia. The ancient people. Daniel. Daniel. Nehemías. Nehemiah. Esdras. Esther. Se arrodillaban. All become, ellos eran kneeled. Ellos eran íntegros. And they were people that were they had integrity. Ellos no se habían desviado de adorar a Dios. And they did not stop worshiping the Lord. Pero la nación, but the nation, sí lo había hecho. Had done it. Y ellos iban delante de Dios y decían, perdónanos. And they had to go before the Lord and say, forgive us. Perdona mis iniquidades. Forgive my iniquities. Perdona nuestras iniquidades. Forgive our iniquities. Borra las transgresiones. Erase all transgressions. Somos culpables. We are guilty. Y usted todavía diciendo, yo no hice nada, yo no tengo que pedir perdón. And you're still here saying, oh, I'm not guilty, I don't have to ask for forgiveness. Esa es la razón por qué hay tanto cristiano que está trabado. But that is the reason why so many Christians are, y sin recibir bendición de Dios, are stuck and without receiving no, Pastora, the blessing. Pero yo soy bendecido, prosperado y en victoria. No, Pastor, but I am blessed, I am prosperous. Y cantan. And they sing. Y el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Pero
de aquí para afuera están amargados. But from here and outside they are bitter. Entonces, ¿qué evangelio yo estoy predicando? So what am I preaching? Dentro de la iglesia soy uno. Inside I am a person. Y cuando salgo soy otro. But once I leave the church I'm another person. ¿Qué está pasando? What is happening? Iniquidades acumuladas en mi sangre que me las heredaron. Iniquities accumulated in my blood that was inherited. Y mientras usted no trabaje ese caso legal. And while you don't work on these legal cases, mientras usted no vaya delante del juez justo, while you don't go before the just judge, y diga vengo a arrepentirme así fácil, no se embolate tanto, and say it very simple, I come and repent, vengo a arrepentirme Señor, I come and repent Lord, vengo humillado delante de ti, I humble myself before you, yo reconozco que yo y mis generaciones pecamos contra ti, I recognize that me and my generation sinned against me me arrepiento. I repent. Pido perdón. I ask for forgiveness. Enumere los casos que usted conoce en su familia que usted sabe que no está bien. List all the cases that you know your family has done wrong. Renuncie a la demencia mental. And renounce to dementia. Problemas de esquizofrenia. And problems of schizophrenia. Problemas de depresión. Of depression. Eso está conectado en la línea de sangre. All of this is connected with the bloodline. Y si usted no lo hace a tiempo, and if you don't do it on time, tarde o temprano, eso se va a manifestar. Sooner or later, this will manifest. ¿Está entendiendo? Do you understand? Fácil. Easy. ¿Por qué nos enredamos? Why do we make this complicated? Ay, pastora, es que yo no acabo de entender. Oh, is that I don't understand? Porque se te tiene que entrar la revelación. Because the revelation must cuando enter. Ya tú te aseguraste. When you are now certain. Ay, pastora, ¿cuántas veces lo hago? Pastor, how many times do I do it? Yo todavía lo hago. I still do it. Yo me presento todos los días. I present myself every day. Porque yo no sé qué es lo que me conecta desde mí hasta Adán y Eva. Because I don't know what is that connects me to Adam and Eve. Todos estamos conectados con Adán y Eva. We are all connected to Adam and Eve. Todos tenemos una secuencia. We all have a sequence. Pero sí te quiero decir algo. But I do want to tell you something. Usted nunca ha ido a un jurado. You have never gone before a judge. Donde el abogado y el juez trabajen como la misma persona. Where the lawyer and the judge work as one person. Voy a volver a repetir este principio. I'm going to say this principle again. ¿Cuántos de ustedes han ido delante de una corte donde donde el jurado sea el juez y el abogado sean el mismo? How many of you have gone to a court and seen that the lawyer and the judge is the ¿verdad same que, person? ¿Verdad que no? Right, you've never si seen usted it? Fuera una corte, if you go to a court donde el abogado y el juez fueran el mismo, usted estuviera gracias a Dios, bendecido. Where the lawyer and the judge were the same, you will be blessed. Porque si ese juez y abogado son el mismo y dan la sentencia a tu favor, usted está suelto. Because if the judge and the lawyer give an issue something in your favor, then you are lucky. Y es lo mismo que sucede con esta situación. Well, this is the same thing that happens in this situation. El juez, the judge, nuestro abogado Jesucristo, our lawyer is tiene Jesus, diferentes tareas, they have different tasks, pero son lo mismo, but they are the same, y todos los juicios, and every judgment, y todos los veredictos, and every verdict, son a mi favor, are on my favor. Si a usted no le ha caído esto, no le va a caer jamás. So if you have not understood this, you will never understand it. Colosenses 2:14. Colossians 2:14. Tiene que formar parte de su vida. Must form a part of your life. La segunda cosa que tenemos que saber. The second thing we must know. Es que un veredicto que no se ejecuta no tiene poder. Is that a verdict that is not executed does not have power. Voy a volver a repetirte este principio. I'm going to say it again, this principle. Un veredicto. A verdict. Que no se ejecuta. That is not executed. No tiene poder. Does not have power. ¿Sabe por qué? Le voy a poner un ejemplo. I'm going to give you an example. A usted le pueden dar un veredicto de absuelto. Someone can give you a verdict that you are free. A usted le perdonaron una causa en la corte. You are forgiven for a case in the court. Pero si los alguaciles, but if those that work in the court, si los abogados, the lawyers, no bajan esta orden, do not come down and bring y no le, el juez puede haber dado el veredicto.
The judge may have given the verdict, pero tiene que haber alguien que lo ejecute. But there must be someone who executes. Porque si no se ejecuta, because if it's not executed, es como si no se hubiera dado. It's like it hasn't been given. ¿Me está entendiendo en esta mañana? Do you understand me? ¿Cuántos están conmigo? A ver, how quiero many verle. Of you are with me? Es lo mismo que sucede entonces con el veredicto. It's the same thing that happens with the verdict. En la cruz fue llevada mi enfermedad. In the cross, all my illnesses were taken. En la cruz fue llevada todos mis problemas. All my problems were taken on the cross. Ese es el veredicto. This is the verdict. Pero ¿quién lo va a ejecutar para que se haga presente y sea verdad? But who is going to execute it so that it may be true in my life? Usted y yo tenemos que jalar esa bendición. You and I must pull on that blessing. Y que decir se establece y se establece. And say that it is established and established. Amen. Amen. Es por eso que el enemigo sigue tratando de usar las cosas en contra de nosotros. That is why the enemy continues to try to use things against us. Hay muchos que tal vez dirían que eso es automático porque Jesús murió por nosotros. Many may believe that this is automatic because Jesus died for us. Él murió por nosotros para que nuestro espíritu también fuera salvo. He died for us so that our spirit can also be free. De eso no hay ningún problema. There's no problem in that. Ahora, pero si esto fuera cierto, but if this were true, ¿por qué hay tantas personas enfermas y muriendo prematuramente? Why so many sick people and people dying prematurely? ¿Por qué hay personas que no son sanadas instantáneamente? Why have people not been healed instantaneously? Isaías 53:5 dice, Isaiah 53:5 says, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Nos dice que el sufrimiento de Jesús no solo proveyó para el perdón de nuestros pecados. This tells us that the suffering of Jesus Christ not only provided freedom from our sins, sino que también proveyó para la sanidad de enfermedades, but also from healing for all sicknesses. Ese es el veredicto a través de la muerte. That is the verdict through the death of Jesus. Ahora, ese veredicto, now this verdict, como cualquier otro, like any other verdict, no tiene poder, does not have power, a menos que se ejecute en su lugar, unless it is executed. Y esta fue una de las razones por las cuales vino el Espíritu Santo. And this is why the Holy Spirit came. El Espíritu Santo, the Holy Spirit, está aquí, came here, para darle un poder, to give a power, para ejecutar las obras terminadas de Jesús en su lugar, to execute the finished work of Jesus Christ. El Espíritu Santo, the Holy Spirit, él es el que nos da poder para ejecutar los veredictos por nosotros, is the one that gives us the power to execute what Jesus did, a través de la unción, through the anointing, de la autorización del Espíritu, through the authorization of the Spirit. Tomamos lo que hizo Jesús en la cruz. We take what Jesus did on the cross. Y vamos a silenciar cada acusación del enemigo. And we silence every accusation of the enemy. ¿Cuándo ganamos nosotros? When do we win? Ganamos cada vez que en los tribunales sabemos operar. We win every time we know how to work in the court. Por eso tenemos que aprender a usar los veredictos de Dios. That is why we must learn how to use the verdicts of God. El arrepentimiento es absolutamente necesario. Repentance is absolutely needed. Hebreos 12:24. Hebrews 12:24. Hebreos 12:24. Hebrews 12:24. A Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nos dice que la sangre de Jesucristo está hablando hoy en las cortes del cielo por nosotros. This tells us that the blood of Jesus Christ is speaking for us in the celestial court. No es algo que él haya hablado. It's not something that he spoke about. Eso está todavía hablando. It is still talking today. La sangre de Jesús, the blood of Jesus, que él ofreció, that he offered, está hablando, is speaking, para asegurar nuestros destinos cuando nos arrepentimos. To assure our destiny when we repent. Lo que hacemos es ponernos de acuerdo con la sangre de Jesús en las cortes del cielo. So what we do is come in agreement with the blood of Jesus. Lo que estamos diciendo, what we are saying, es no permita, Señor, que mis pecados,
is that God do not allow that my sins, mis transgresiones, my transgressions, mis iniquidades, my iniquities, detengan el destino escrito por mí en los libros del cielo. Detain the prophetic destiny that was written in the books of heaven. Me humillo ante el Dios viviente. I repent before the living God. Pido que toda transgresión, pecado y iniquidad sea lavada por la sangre de Cristo. I ask that all sins, iniquities, and transgressions be washed by the blood. Cuando nosotros hacemos esto, and when we do this, estamos tomando las obras terminadas de Jesús. We are taking the finished work of Jesus Christ. Voy a volverlo a repetir. So I'm going to say it again. Porque no quiero que usted malinterprete. Because I don't want you to misunderstand. Cuando nosotros nos arrepentimos, when we repent, cuando nosotros vamos delante de Dios, when we go before God, confesamos pecados, confessing our sins, confesamos iniquidades, confessing iniquities, nosotros estamos tomando las obras terminadas de Jesús en la cruz por nosotros. We are taking the finished work of Jesus Christ for us. Y también vas a estar respondiendo las acusaciones que tiene el enemigo. And this will also answer the accusations that the enemy has against you. En tercer lugar y último. In third place, and this is the last point. Por eso Éxodo 25 dice. Exodus 25 says. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El hecho de que cuando nosotros oramos y decimos, Señor, limpia nuestras transgresiones, todo eso nos lleva y nos remonta hasta Adán y Eva. When we go before God and tell him, forgive us for our transgressions, this takes us back to Adam and Eve. Hay personas que entienden esta revelación. There are people that understand this revelation. Pero tal vez piensan que esto es hasta la cuarta generación. But they might think this is to the fourth generation. Y el problema es, and the problem is, que cuando no hay nadie en esa generación, that when there is no one in that generation, que se levanta a arrepentirse, that stands up to repent, y a pedir perdón, and to ask for forgiveness, lo que sucede es que la cuarta generación, what happens is that the fourth generation, está conectada a las cuatro anteriores, is connected to the four before them, y a las cuatro anteriores, and the four before y them, y a las cuatro anteriores, and the four before them. Y por eso es que usted va a experimentar que en todo, and this is why you will experiment that in all of your family, sea cristiana o sea tal vez que no conoce a Dios, whether Christian or not, lo que se ha experimentado, what you will experience, divorcios, divorce, pérdidas, losses, enfermedades, sickness, muertes prematuras, premature death, problemas con la finanza, problems with finances, adicciones, addictions, abusos sexuales, sexual abuse. Lo que sucede es que no todo el mundo lo habla ni tiene la valentía para decirlo. The thing is that not many speak about it or are brave enough to talk. Pero si nos quitáramos la máscara, but if we were to take off the mask, porque entramos a la iglesia y nos enseñan a maquillarnos y a ponernos una máscara, because we come to church and have this idea of putting on a mask, pero debajo de esa máscara, but behind this mask, hay problemas ocultos que en privado nunca hemos podido resolver. There are hidden problems that we have never been able to resolve. Y hoy usted tiene que saber que uno de los códigos de la caja fuerte, and today you must know that one of the codes for es que usted necesita limpiar su línea de sangre, for the treasure box is that you must clean your bloodline, la iniquidad transferida, all transferred iniquity. Ahí está el problema. That is where the problem is. Le vuelvo a decir, I'm going to tell you again. ¿Cuánto yo hubiera agradecido que 20 años atrás me hubieran dado esta arma? Oh, how would have I loved this so much to be able to receive this revelation. ¿Qué diferente 20 years ago hubiera sido mi vida? My life would have been so de different. ¿Cuántos problemas yo me habría librado? How many problems had I freed myself from? Porque cuando usted no identifica, because when you do not identify, los espíritus asignados vigilantes a su generación, the vigilant spirits assigned to your generation, ellos van a estar vigilando en el momento que estés al punto de dar un salto. They will see and be vigilant to when you are going to take a leap forward. Para ponerte una zancadilla y que tú no puedas pasar. They will put something in your way so that you may not. Por eso es que has experimentado retraso. That is why you have experienced delay. Es por eso que te has retrasado tanto. That is why you have been held back so pero much. Pero tengo una muy buena noticia de parte de Dios para ti. But I have good news from the Lord for you. Para Dios poder usar a un hombre, for God to be able to use a man,
man. Y fue lo que sucedió con Moisés. And this is what happened with Moses. Los primeros 40, la vida de Moisés se dividió en tres etapas. His life was divided in three different seasons. Los primeros 40 años, the first 40 years of his life, Moisés se desarrolló como un príncipe y un niño mimado dentro del palacio. Moses grew up as the beloved child and a prince. Los otros 40 años de Moisés, the next 40 years of his life, la historia fue, the story was, de la muerte de un don nadie, of the death of a nobody. 40 años olvidado en el desierto, 40 years forgotten in the desert, contando y diciendo para qué yo nací, saying why was I born. Pero los otros 40 años, but then the next 40 que le tocó years vivir a Moisés, that he needed to live, él vivió viendo la gloria de Dios en su vida. He lived seeing the glory of God in his life. El primer capítulo, the first chapter de Moisés, of his life, recoge toda su vida, talks about his life. Pero luego un solo capítulo recogió sus primeros 40 años. One chapter of his life just talks about the first 40 years. Pero 135 versículos después hablan de lo que Dios hizo en su vida. But the next over 100 verses speak of what God did in his life. ¿Qué quiero decirte con esto? So what do I want to tell you with que this? Que tal vez tú dices, ¿por qué he perdido tanto tiempo? That you might say, why have I lost so much time? Porque Dios necesitaba matarte en tu proceso. Because God needed to kill you in your Dios process. Dios necesitaba matar al príncipe que había dentro de ti. God needed to kill the prince that was inside of you. Porque en el mundo del Señor, because in the world of God, y en la obra de Dios, and in the work of God, Dios no trabaja con vivos. He doesn't work with people that Dios are alive. Trabaja con muertos. He works with those who are por dead. Eso muchas veces él tiene que matar el yo que hay dentro de nosotros. That is why many times he must kill the I in us. Y escucha esto que te estoy diciendo. And listen to this that I'm telling el desierto you que estás pasando ahora mismo, the desert you are going through right es now parte del proceso de Dios. Is part of the process of God. Pero no te vas a demorar. But you will not be detained there. Te vengo a decir en este día, I come to tell you today, que lo que no viste en tus antiguos 40 años, that what you saya, have not lava, seen saya in the past 40 years, lo vas a ver acelerado en los días que te restan. It will accelerate in the remaining years that you have to live. Dios es un Dios de promesa y de generaciones. God is a God of promises and generations. No vas a morir. You will not die. Simplemente Dios está matando aquel que tú pensabas que era útil para algo. God is just killing that person inside you that you thought was good enough. Porque para ser usado por Dios, because to be used by God, él nos necesita muertos. He needs us dead. Y si pudiera terminar aquí con esta palabra, tú te ibas. And if I could finish here, you can leave with this ponte word. Ponte en pie esta mañana. I want you to stand up. Y vas a levantar tus manos. And you're going to lift up your hands. Y vas a decir, Señor, vengo en este día. And you're going to say, Lord, I come this day. Porque sé que has permitido que yo venga a escuchar esta palabra. Because I know you have allowed for me to come and listen to this word. Porque mis ojos se tienen que abrir. Because my eyes must open. Mi espíritu tiene que entender. My spirit must understand. Yo no nací enfermo. I was not born to be yo no sick nací con pérdidas or to have losses. Dios me hizo completamente libre y sano. God made me completely free and healed. Me voy a levantar. I am going to stand y up. Y voy a ir con mi veredicto. And I am going to go with my verdict. Delante del juez justo. Before the just judge. Y hasta que yo no tenga un veredicto de bendición, and no voy a salir de ahí. And until I have my verdict of blessing, I will not leave that place. Cánsate de tu enfermedad. Get tired of your sickness. Cánsate del diagnóstico. Get tired of the diagnosis. Cánsate del problema en el matrimonio. Get tired of the problems in your cánsate marriage. Cánsate de tu vida que no puedes cambiar. Get tired of your life and the things you cannot change. Yo he visto algo común en las personas que reciben liberación. I have seen something in common with those people who have received aquellos freedom. Aquellos que reciben bendición. Those who have received freedom. Y el principal ingrediente. And the principal ingredient es que cuando han venido a recibir, is that when they come to receive, vienen y dicen, estoy cansado de seguir siendo el mismo. They come and say, I am tired of being the same. Y tú te tienes que cansar de seguir siendo la misma o el mismo. And you must get tired of being the porque same. Hasta
hasta que no te canses de eso, because until you get tired, no vas a ver resultados diferentes. You will not see different results. Yo te quisiera dar dos palmaditas hoy en el hombro. I would love to pat your shoulder. Y decirte, voy a orar por ti, voy a poner la mano. And tell you, I'm going to pray for you, I'm going to lay my hands on you. Y creo firmemente en la imposición de manos. And I believe wholeheartedly in the imposition of hands. Pero hay casos que Dios nos lleva a que nosotros trabajemos personalmente. But there are cases where the Lord wants us to work personally within Porque ourselves. Necesitamos ir a presentarnos delante de la corte. Because we must present ourselves before the court. Y decir, Señor, yo vengo a presentarme. And say, Lord, I come to present myself. Yo no sé si usted lo ha hecho alguna vez. I don't know if you've done it before. Pero yo hace muchos años atrás tuvimos que pelear una palabra. But many years ago I had to go fight a word. De un diagnóstico. Of a diagnosis. Y no teníamos estas herramientas. And we did not have these tools. Pero el Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Continues to be the same. Y yo me recuerdo que noche tras noche, madrugada tras madrugada. And I remember night after night. Yo tenía ese diagnóstico en mi lugar de altar. I had this diagnosis in my place of in my altar. Y yo venía con ese diagnóstico y yo decía, yo no lo recibo en el nombre de Jesús. And I would come with that diagnosis and say, I do not receive it in the name of Jesus. Y en aquel tiempo, and in that time, yo tuve que comenzaba en las madrugadas a escribir documentos. I would begin to write documents in the middle of the night. Pastora, ¿qué escribía? Pastor, what did you write? Yo no me ponía a hacer el mural al cual la gente acostumbra ahora. I did not do a mural like people do now. Cuando llega el primero de enero, when it's first of January, hay muchas personas que acostumbran a tener un mural y comenzar a pegar las cosas que quieren lograr durante el año. People put a mural of all the things they want to accomplish in the year. El carro que se quieren comprar. The car they want to buy. La casa que se quieren, buscan un foto y ponen la casa que se quieren comprar. They look for a picture of the house they want to buy. El carro, el hasta inclusive el lugar turístico que quieren visitar. Even the tourist places they want to visit. Eso no tiene ningún poder. That has no power. Lo que tiene poder what en los tronos celestiales. Power in the celestial courts. Es cuando usted comienza a escribir la palabra y a clavarla y decir, recibo esta palabra como un veredicto. Is when you begin to write the word of God and nail it and say, I begin to receive these words in my life. Así que si usted había hecho ese mural, so if you had done this mural before, eso está validado con la buena suerte. That was tied with good luck. Y usted no cree en la buena suerte. But we do not believe in good luck. Yo creo en el propósito de Dios. I believe in the purpose of God. La pared de mi cuarto de oración, the wall of my prayer room, tiene escrito documentos legales y firmados. Has legal documents that no moriré, sino que viviré y contaré las cosas que Jehová ha hecho por mí. I will not die but live and speak of the great things that God has done in my life. En el 2018, in 2018, hice un documento. I did a document. Y todavía ni soñábamos tener un terreno ni construir. And we didn't even dream of having a y en el 2010, property. Y en el 2016, and in 2016, el Señor me había dado una palabra para mí, para José Daniel. The Lord gave me and my husband a word. Y esa palabra vino a mi espíritu. And that word came to my spirit. Y decía, and it said, y Zorobabel, Zorobabel, tú y Zorobabel, you and Zorobabel, pondrán la primera piedra, will put the first rock, y edificarán, and you will edify, y verán levantada la obra que Dios va a hacer, and you will see the work that the Lord will lift up. Y yo me agarré de esa palabra, and I held on to that word, y yo me hice mi documento, and I made my document, y dije, and I said, José Daniel y yo, José Daniel and I, vamos a poner la primera piedra, will put the first rock, y vamos a edificar, and we will edify, y vamos a levantar, and we will lift up, y vamos a ver terminada la obra, we will see the finished work, y vamos a ver cómo intimidad con Dios se extiende a otras naciones, and we will see how ICD extends to other nations. En el 2018, in 2018, tal vez tú tienes palabras que has escrito en tu cuarto de oración, maybe you have words that you have written in your prayer room, y todavía no se han escrito, no se han cumplido, that have not been yet fulfilled. Toma esa palabra y comienza a profetizarla. Take that word and begin to prophesy. Porque la palabra de Dios, because the word of God, son los argumentos que no tienen ningún acta contraria contra tu vida en las cortes celestiales. Are the arguments that have no case against them in the celestial courts. Por eso, mientras más lleno de palabra tú estés, that is why the more filled with words más argumentos
tú tienes para pelear en las cortes celestiales. The more arguments you have to fight in the celestial court. El mismo Jesús. Jesus himself. Cuando el Satanás vino delante de él. When Satan came before él him. Él no le habló el poder que había en él. He speak of the power that él was in him. Él le habló him. Y le dijo, escrito está. He said, it is written. Por eso cuando tú vas a pelear. That is why when you're going to fight. En el espíritu. In the spirit. No hable tu palabra. Do not speak your word. Escribe la palabra. Write the word of Habla God. La palabra. Speak the word of y God. Y vas a declarar. And you will declare. Escrito está. It is written. Yo no voy a morir. I will not die. Hasta que yo no vea. Until I see. Completado. Completed. El propósito de Dios en mi vida. The purpose of God Alguien in my esta life. Mañana tiene que tomar esta palabra. Someone must receive this word. Hoy vengo a retarte. I come to challenge Hoy you. Hoy vengo a incomodarte. I come to make you uncomfortable. Para que no sigas sentado en el mismo lugar llorando. So that you are not seated in the same place crying. Párate. Stand up. Párate de ese lugar. Stand up from that place. Atrévete a pelear. And begin to fight. Busca tu propia palmera. Begin to look for your own. Dice que Débora tenía su propia palmera desde donde ella gobernaba Israel. The place where she governed Israel, Deborah had. Levántate a tener tu propia palmera. And you too must have that place. Tu propio lugar de altar. You will have your own place, donde your te own vas a levantar y a declarar. Where you will stand up and declare. Y Dios te va a dar estrategias de guerra. And God will give you strategies of Dios of war. Te va a dar estrategias de guerra. He will give you strategies of warfare. Pero las estrategias de guerra no se reciben durmiendo hasta las 7 de la mañana. But those strategies are not received sleeping till 7 o'clock Vengo in the morning. Vengo a decirte que lo siento mucho, pero la cama tiene que tener picazón para que tú te tengas que tirar a orar. I'm sorry to tell you, but the bed must itch you so that you may stand up. Quisiera ayudarte. I would love to help you. Acuéstate a las 9 de la mañana y no ve a las 9 de la noche y no veas tanto TikTok. Go to sleep at 9 o'clock at night and don't watch TikTok so much. El TikTok es un arma que ha venido a desenfocar a la gente y entretenerlas. TikTok is a weapon that has come to entertain. Porque atrás de uno viene otro. Because after one comes another. Y hablando en plata. And we're talking puras tonteras y basuras lo que hablan. We're talking about pure garbage that is we're watching. Esta que está aquí. This one right here. Escoge lo que escucha y lo que ve. Chooses what will watch and Porquerías, listen. Yo no me dejo meter. I don't watch garbage. Porque usted tiene que saber desde dónde lo ministran a usted. Because you must understand from where they're ministering to Ahora, you. Si te acuestas a las 11 de la noche leyendo la palabra o un buen libro cristiano. So if you go to sleep at 11 o'clock at night reading the word of a really good Christian book. El cielo te lo aplaude. The heavens applaud you. Pero vuelvo a repetirte. But I repeat again. Mientras más palabra tengas acumulada, the more word of God you have accumulated, más municiones tienes en tu boca. The more ammunition you have in your mouth. Por eso cuando te llenas de palabra, that is why when you are filled with el word, enemigo lo que está viendo es una artillería. The enemy what he is seeing is a whole warfare. Shooting. Porque estás lleno de la palabra. Because you are filled with the word of God. Dice amén en este día. Do you say amen? Yo les voy a hacer un reto. I'm going to challenge you. ¿A cuántas les gustan los retos? How many of you like a challenge? A principio de año les dije que le hacía un reto para todas las que querían comenzar a poner en orden su salud y bajar de peso. In the beginning of the year, I challenged you to do a challenge with your personal health. No, si usted come harina y azúcar todo el día, no venga después conmigo. Ay, pastora, tengo el azúcar alta, ore por mí. If you eat wheat and sugar all day, don't come pray for me. Oh, pastor, I have high blood sugar. Yeah. Tal vez hoy usted tenga que llegar a su alacena y comenzar a botar todo lo que está lleno de azúcar y de químicos. Bótelo. You may have to go to your pantry today and take out everything that is not good. Okay. Okay. Voy para la otra. There's another thing. El reto que les voy a hacer. The challenge that I'm going to give you. Quiero que me liberen un testimonio en las cortes celestiales. I want you to free me a testimony in the celestial courts. ¿Cuántas de ustedes se sienten que están estancadas y que no han logrado se sienten frustradas? How many of you feel frustrated and stuck? Porque usted no ha logrado alcanzar lo que usted quería. Because you have not been able to complete what you want. Levánteme su mano. Lift up your hands.
Usted tiene 15 días para estar metida en las cortes celestiales y liberar un testimonio. You have 15 days to go to the celestial courts and free up a testimony. Las próximas Déboras. The next Deborahs. Voy a abrir un tiempo de testimonios. I'm going to open up a time of testimony. Si yo no le tiro este reto, usted no lo recibe. If I don't give you this challenge, you won't receive it. Pero algo tiene que pasar en su but vida. But something must happen in your life. Usted no puede estar cojeando con la misma pata del 2019. You cannot be limping with the same leg as 2016. No, yo no voy a orar por más nadie. I'm not going to pray for anyone else. Aquí todos tenemos acceso al trono de la gracia. We está all bueno have ya. Access to the throne of grace. Todos tenemos acceso. All of us have access. Ahora, no todos tienen los pantalones para decir, me voy now, de panza. Now, not everyone has the ability to say, I'm going wholeheartedly. ¿Cuántas me aceptan este reto? How many of you accept this challenge? Yo quiero, mantenga la mano arriba. Keep your hands up. Producción, necesito una foto ahora mismo. Manténgame la mano arriba. Mano arriba porque las voy a llamar. Desde aquí arriba, Olivia. Más regalado no le puedo dar el pastel. I cannot give you the cake. More, better than this. ¿Cuántas? Si usted de verdad va a aceptar el reto, a ver, vuelvo a bajar la mano. Put le voy a dar down. Una segunda oportunidad. I'm going to give you a second opportunity. Después, cuando yo la llame, no me diga, ay, no sé, pastora. When I call you, I don't want you to tell me, oh, I don't know. No, yo no sentí nada. I didn't feel anything. Bueno, pues, le voy a tirar un balde de agua fría a ver si siente algo. I'm going to throw a cold bucket at you. Porque ayuda tiene usted aquí muchísima, porque todas las asistentes pastorales son hacha y cuchillo con las cortes celestiales. Because you have a lot of help here with our assistant pastors. A ver, voy a volver a hacer una pregunta. ¿Cuántas aceptan el reto de llevar, no suba la mano, de llevar su caso a las cortes celestiales y hasta que no reciba respuesta, usted no va a parar? Todavía no suba, voy a seguir. Here's the challenge. I want to see how many of you are ready to go into the celestial courts and not get out till you receive a verdict in your favor. Ahora usted me pregunta, pastora, ¿y cómo yo sé? And you're going to say, pastor, how do I know? Porque usted tiene que estar yendo a las cortes hasta que usted vea en lo natural que lo que ha estado pidiendo comienza a desatarse. Because you must understand that going to the celestial courts, you will see that it is happening in the natural world. ¿Entendieron? Do you understand? Okay, a la cuenta de tres, ¿cuántas me aceptan el reto? Uno, dos y tres. On the count of three, how many of you accept the challenge? Okay, tómamele la foto. El cielo ya lo tomó. The heaven already took the picture. Y el cielo está esperando por cada uno de nosotros que nos presentemos. And the heavens are waiting for each and every one of us to present ourselves. Toma tu ofrenda. Take your offering. Y ven conmigo al altar porque vamos a orar ahora para poner una orden de restricción. And come with me to the altar because we're going to put an order of restriction. Para en lo que usted está preparando su caso. So that as you're preparing your case, todo quede neutralizado y en cero y que nada lo pueda afectar. Everything stays neutralized and in zero so that nothing can affect you. Cuando usted tenga su, gracias a Dios, está todo digitalizado, usted puede levantar su teléfono y ofrendar a través del QIP. You can give your offering online. Si usted necesita cash, si necesita cash, todas van a venir corriendo. Si usted necesita sobre, también tenemos. If you need an envelope, we have one. Okay, yo necesito, cuando usted esté lista, pase conmigo aquí al frente porque vamos a orar juntas. When you are ready, come to the front because we're going to pray together. Vamos a orar juntas, muévase. Come on. Yo me voy a llevar esa foto de recuerdo. I'm going to take that picture. Y soy buenísima con la vista. And I'm really good with my vision. Yo tengo mucha la fotografía, lo mío es visual. My thing is visual. Yo puedo decirte con qué ropa vinieron la semana pasada. I can tell you with what clothes you came with last week. Así que más le vale que venga bien. So you better come. Vale, muévase de su lugar y pase para acá adelante. Si usted va a preparar casos, venga para acá adelante conmigo, muévase. Come with me up here. Ya vamos a terminar, gracias a todas las que han estado conectadas. We're about to finish. Thank you for all those who have been connected. Bellísimo. Vamos, las de aquí también. Acá hay conectada una hermana, Magalis Pupo. Magalis Pupo, who's connected online. Y ella es un testimonio real.
And she is a living testimony de cortes celestiales. Of the celestial court. Esta señora estuvo entubada, ¿qué tiempo, Nereli? Mes y medio entubada y no contaban con ella. This woman was hospitalized for a month and a half. And pero había un grupo clamando, orando e yendo por ella a las cortes celestiales. And doctor said there was no hope, but there was a group of people here praying for her and going to the celestial court. Y ella está hasta conectada a través de la, ahora mismo nos está escuchando. And she is right now connected and watching us online. Y ella es uno de los testimonios del milagro de Dios que el Señor puede hacer. And she is one of the testimonies of the miracles that God can do. Así que tu fe se tiene que ir al 100 hoy. So your faith must go to 100 today. ¿Cuántas se le subió el termómetro de la fe hoy? A ver. How many of you have a thermometer that's high up with faith? Y esté preparada porque Dios va a hacer cosas grandes. Be ready because God is going to do great things. Gracias a todas las que están a través de las redes sociales conectadas porque dicen que aceptan el reto. Thank you for all those who are connected and have accepted the challenge. Jenny Sevilla dice, no voy a parar hasta que no reciba la respuesta. Jenny Amen. Says, I will not stop till I receive my answer. Amen. Hay otra también que nos está mandando, acepto Yashira Marisela, acepto el reto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. They accept the challenge. Hay alrededor de 200 y pico conectadas. There are about 200 connected. A little over 200. Entonces, levante su manita ahora. So lift up your hands. Porque escuche esto. Listen to this. Cuando usted va a preparar el caso. When you're going to prepare your case. No para que se asuste. It's not for you to be scared. Sino para que usted aprenda a prepararse. But so that you can be ready to prepare yourself. El enemigo sabe que lo vas a llevar a acusar. The enemy knows you're going to go and accuse him. Y él te puede poner una zancadilla para que usted no lo haga. And he can put a stumbling stone so that you don't ¿Qué do hago, it. Pastora? So what do I do, pastor? Órdenes de restricción. Put orders of restriction. Ve que bendecida es usted, que usted está llena de códigos espirituales acá en la iglesia. You see how blessed you are that you have spiritual codes here at church? Pastora, ¿cómo hago? Pastor, how do I do it? Ahora lo vamos a hacer. Right now we're going to do it. Y usted va a estar orando con esta orden de restricción mientras usted está escribiendo en su casa. And you're going to be praying with this order of restriction as you're praying at home. El enemigo es ilegal. The enemy is illegal. Y él no puede tocarte. And he cannot touch you. Levante sus dos manos. So lift up both of your hands. Y repita conmigo, Señor Jesús. And repeat with me, Lord Jesus. Te doy gracias. I thank you. Porque sobre todas las cosas, because over all things, soy tu hija, I am your daughter, lavada por la sangre de Cristo, washed by the blood of Jesus Christ. Tu sangre, your blood, habla más alto, speaks louder, que la de Abel, than that of Abel, y me representa, and represents en las cortes del cielo, in the celestial court. Y en este momento, and in this moment, yo vengo a solicitar, I come to solicit, una orden de restricción, an order of restriction, a favor, in favor, de mi casa, of my house, mi esposo, my husband, mi matrimonio, my marriage, mis hijos, my children, mis finanzas, my finances, mi salud, my health. Hoy declaro, today I declare, que tú envías ángeles, that you send your angels, para cuidarme, to take care of me, que él no pueda tocarme, that he cannot touch me, hasta que yo me presente, until I present, y yo reciba un veredicto, myself and receive a verdict, y tenga la respuesta, and have the answer, de lo que te estoy pidiendo, of what I am asking you. Estaré clamando, I will be crying out, como la viuda, like the widow, y el juez injusto, and the unjust judge, de día y de noche, day and night, y te doy gracias, and I thank you, porque tú vas a hacer, because you will do, justicia, justice, de mi adversario, of my adversary, porque tú eres un juez justo, because you are a just judge. Te doy gracias. I thank you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. Amen. 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 Levante un fuerte aplauso al Señor. Give it up to the Lord. Ahora puede depositar su ofrenda. You can give your offering. Volverles a recordar que comience a mover a todas sus mujeres para que el viernes que viene estemos aquí tempranito. I want to remind you to move all your women so they can be here on Friday early. Ya comenzamos en el conteo regresivo. We are already in this countdown. Vamos a estar teniendo a la esposa de Moisés Bell.
Moisés Bell's wife will be here. Vamos, a los demás que vienen no les voy a decir para que vengan con expectativa. I'm not going to tell you everyone else so you can be expectant. Pero que su fe se levante. But that your faith may stand up. Te bendigo en este día. I bless you today. Y nos vemos con un gran testimonio. And I see you with a great testimony. Blessings to all. Wow. O sea, qué más.